totalmente agradecido de haber participado en esta batalla. Le doy las gracias a nuestro director y puesto en la escena, José Ángel Meléndez. Excelente trabajo, mucho esfuerzo, pero de verdad que con ese tipo de caballeros se puede aprender de gran manera. Lo apreciamos mucho por medio de su exigencia hemos llegado a ser otras personas. Así es el tiro, el rey ha autorizado matar los cuernos, y quien los mate tendrá su bien. Cansado de la esclavitud, del ruego, de tanta broma que me encalcaba los mantuanos de aquel tiempo, me decidí defenderme por medio de José Tomás Bove, y José Tomás Bove me tomó como su mano derecha para yo poder darle libertad a los negros, a los esclavos. Ya que Bove era un hombre que fue un hombre muy menospreciado por el pueblo venezolano, y llegó un tiempo que fue menospreciado también por el pueblo español, y por medio de eso Bove se aumenta su popularidad por medio de los esclavos, ya que él se ponía en medio de ellos y daba el ejemplo de lo que ellos valían verdaderamente, de lo que ellos eran verdaderamente personas, no importaba su color. Bove era una persona muy, muy valiosa para el pueblo en aquel tiempo, porque él hacía valer los valores a todas las personas de la... ¿Y eso fue lo que llevó tu personaje en este caso a seguir a Bove? ¿De dónde salió tu personaje? Bueno, mi personaje sí sale de medio de que yo era esclavo del papá de Leandro Palacios. Y por medio de la libertad que Bove nos establecía a nosotros, yo decidí seguir a Bove para poder tener libertad a los negros, a los esclavos de aquel tiempo. Por la provincia de Amazonas y la de la Policía, sabemos que Bove fue llevadamente en un muro. Así vamos a conducir hasta Villa de Cura, en donde se haya recuperándose la deserción por nuestro ejército es numerosísima y su fuerza ha disminuido considerablemente. El general en jefe de los ejércitos de Oriente se aproxima de día en día. ¡Pues no podrá escaparse! Bueno, a mí me dejó ese gozo, esa felicidad, estar en la batalla. Oye, de verdad para mí es una gran experiencia vivir lo que fue la batalla de Boca Chica hace 200 años, cumplidos ya. Para mí en verdad es una alegría, es un placer, y bueno, adelante con esto. Pues aumenta su popularidad cuando incita la lucha de clase con un acto revolucionario de justicia y libertad hasta la presión de la oligarquía por todo el campo. Exige la piedra de los blancos para ser repartida entre los pueblos. Su lucha intenta cautivar a la marginada población indígena esclavizada por la misión y viene del lado del poder y le otorga a los hermanos importantes en su improvisado ejército. El principal problema que representa Bove para nosotros es su neutralidad ventajista, ya que no se presenta como fue con el rey de España, Fernando VII. Bueno, la juventud de Venezuela y de todo el mundo, yo el mensaje que yo les puedo dar esta hora es que estudien, fortalezcanse en los estudios, ayúdense, busquen un talento que puedan desarrollar y que puedan servir a la humanidad. Y que nuestro Señor Jesucristo pueda ayudarles a su vida, que ustedes puedan ser jóvenes, que marquen la pauta en un futuro en nuestro país, sea por medio del teatro, sea por medio de la música, por medio de muchísimas cosas. Yo le digo a esa juventud venezolana que de verdad deje lo malo y se ubique la cultura, a nuestras raíces venezolanas, que busque de ser una persona diferente para que en un futuro sea alguien que impacte el mundo por medio del teatro, de la danza, de la música. Nosotros los jóvenes no estemos en otra haciendo otras cosas, sino poder decirle a este mundo tan hermoso que Dios ha creado, que sigan de Cristo, que busquen de Cristo y que echen para adelante, estudien. Y bueno, gracias por participar en esta batalla que fue tan hermosa y tan placentera.
Bueno, excelente, fue una experiencia muy emotiva, muy hermosa, 2 meses de sacrificio, de preparación, con todas las instituciones, todos los coordinadores y profesores de los diferentes liceos y escuelas. Para nosotros es una victoria, así como hace 200 años en la batalla de Boca Chica, hoy también tenemos aquí una victoria al terminar este proyecto, esta puesta en escena de manera exitosa. De verdad, muy agradecido con el público, con las personas que se acercaron, el alcalde, todos los ministros que pudieron hacer presencia en este lugar. Y en verdad fue una emoción, fue enamorarnos de la historia, fue enamorarnos de Boca Chica, fue sentir cada personaje. Bueno, esta batalla de Boca Chica yo puedo decir que fue una batalla muy, muy admirable, muy representativa para el pueblo de Villa de Cura, porque aquí podemos ver el choque de mandos, de culturas, de muchas cosas, que gracias a nuestro profesor historiador José La Penta hemos podido aprender muchas cosas que no pudimos aprender en años, lo aprendimos en meses. Gracias a él pudimos aprender que nuestra cultura verdaderamente vale, que la batalla de Boca Chica hubo un impacto mundial completamente a nivel español, a nivel venezolano, de una manera impresionante.